Muy buenas a todos, soy ServerSan y estamos en Pokémon Colosseum Random Lock y en el capítulo número 7 ya. Seguimos dentro de la guarita Cipher, por decirlo de alguna manera, la guarita de Ixal. Y bueno, pues tuvimos muchos combates el último día que nos murió Kabuto. Me cago en todo que me murió Kabuto, no me gustó ni un pelo. Pero bueno, tenemos que seguir hacia adelante y ya pronto vamos a volver a ver los Pokémon oscuros. Los curé, ¿no? Sí, a todos, los tengo curados ahí. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. A ver, con este ya no luché, este es el primero. Bueno, pues venga, te voy a aplastar como un bicho, un Pokémon bicho, dice. Qué mariquita, tiene cara mariquita. Venga, tiene un Magmar, un Celebi. Tiene un Celebi. Bueno, Celebi realmente no me va a suponer problemas con, a priori, con Kindra, porque tiene doble rayo que es efectivo por 4, pero no me fío. Vale, pero otro capítulo no había caído, otro capítulo y otro legendario. Pero, ¿qué pasa aquí con los legendarios? Todos los capítulos hay un legendario, tío. Me cago en todo. Todos los capítulos hay un legendario. Pain Split, ¿eso qué es? ¿Se ha hecho daño a sí mismo? Ah, divide y dolor, vale. Vale. Gracias por hacerte daño a ti mismo. Oh, Danza Espada, eso no me gusta ni un pelo. Eso no me gusta ni un pelo. Vale. Venga, se sube el ataque. Cuidado, Magmar. Cuidado, Magmar. Venga, vamos a hacerle un doble rayo. Vamos a ver. Lo matas a ese Celebi. Lo matas de un golpe. A que sí. Oh, y es más rápido. Mierda. Le he tenido que atacar con el ataque oscuro. Es que pensaba que me lo iba a cargar. Pero le he tenido que atacar a Celebi. Mierda. Eso no me gusta ni un pelo. Me va a hacer dividir dolor y me va a joder. Y encima me quema. Encima me quema. Vale, menos mal. Es verdad. Tiene mudar, tiene mudar. No me acordaba. No pasa nada. Venga. Giga drenado. Pupitar. Pupitar. ¡Pupitar! Vale, menos mal. Digo, a Pupitar lo mata. A Pupitar lo hubiera matado, pero de una forma descarada. Y Cicle Spear. Eso es. Y Cicle Spear es. Hostia, ¿cómo se dice en español ese ataque? Carámbano. Carámbano, carámbano. Uy, que se ha quitado el tornillo este y me voy para atrás. Ahí, colocado. Adiós, Televi. Vale, pues primer legendario del capítulo de hoy nos sale en el primer combate. Vale, Magmar ahí. Yo soy. Kindred es más rápido que Magmar, así que no hay problema. Le hacemos un. Yo creo que con un doble rayo ya va a ser suficiente. Ah, no, pues ahora es más rápido. Antes era más rápido también. No, no. Antes había atacado antes este. Pero bueno, hostia, pues le ha subido muchísimo el ataque y el ataque especial. Menos mal que ya no lo vamos a cargar. Menos mal que ya no los vamos a cargar. Adiós. Vale, perfecto. Pues fuera. Y a tomar por culete. Nos ha dado bastantes puntos de experiencia. Ti, 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 ti. Me cago en 10. Llevamos 7 capítulos y llevamos 7 legendarios. O más, no sé, porque en un capítulo no sé si nos habrá salido doble, ya no me acuerdo. Pero bueno, que. Me cago en 10. Este es el random de los legendarios, vamos. Venga. Motorista Rallying. ¿Qué tiene esta? Venga, otro legendario, que sí, porque ya nos han salido dos legendarios también dentro de la guarida. Metan y Lilip. Vale, son dos Pokémon que cuidado, ¿eh? Son dos Pokémon que cuidadito. Venga, vamos a ir a por Lilith primero porque es más defensivo y puede joder. Bueno, Metan realmente al ser más ofensivo quizás debería ir primero por él. Venga, sí, vamos a ir primero por él. Vamos a hacerle esto. Vamos a hacerle un tajo cruzado que no falles, tío, no falles. Bind. Bind, falla. Y ataque oscuro. Vale. No lo mata, pero bueno, la ha dejado ahí medio tonto. Y nos atacamos a mí mismo. Me voy a tener que ir a recuperar después de este. Después de este combate. Nos hace un Onda Voltio de esto. Que ya nos mató a Kabuto. Ahora espero que no nos mate a otro. Espero que no nos mate a otro. Vamos a darle esto y esto. Venga, darle un tajo cruzado ahí. No falles otra vez. No falles otra vez. Oh, Solf. No me gusta eso. Vale. He visto Solf y digo autodestrucción. No. Vale. No me. Me había acojonado totalmente, ¿eh? Totalmente. Me había acojonado de una manera lamentable. Venga. A ver, vamos a volver a ver si ahora nos falla la mierda esta. Venga, no falles por tu madre. Velocidad extrema. Velocidad extrema, toca. No nos quita mucho, pero no me fío ni un pelo de nada. Venga, ahora por fin la atacamos. ¡Ah, qué poquito le quito! ¡Qué poquito le quito! Vale, encima este está impresionado. Vale, por lo menos ahora va a poder dar golpes críticos. Y este me tira púas. Como nos mate a alguien, lo vamos a tener jodidillo. Venga, ahí está. Este está en hiperestado. Le vamos a hacer un doble rayo. Es que nunca me acuerdo el tipo bicho al acero. Yo creo que no lo afecta. Pero bueno, al psíquico sí, así que le quitará más o menos lo mismo. Y le puede confundir.
Al acero, no, no es muy efectivo al acero. Vale, pero a ver si lo confunde. Sería muy bueno para que no hiciera amortiguador. Vale, come sueños, no estamos dormidos, así que perfecto. Venga, dale con un ataque oscuro o golpe crítico. Que estás en hiperestado y mueres. Perfecto. Vale, 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 vale. Perfectísimo. Perfectísimo. A tomar por culo. Qué lento cae. Vale, perfecto. También este sube al nivel 31, así que mejor. Y tiene un Onix. Vale, a un Onix sí que le puedo hacer un tajo cruzado, pero no me está gustando nada el Lilith este. Así que creo que voy a ir a por él primero con eso y con esto. Venga, a ver si no lo cargamos de un golpe. Aunque realmente es muy defensivo, no sé yo si me lo voy a cargar de un golpe. A ver, bueno, hostia, pues casi me lo cargo con uno más. O sea que ahora con el hiperestado, un golpe crítico, más todavía. Cabezazo, cuidado. Bueno, cabezazo, golpe cabeza, más bien. Que no retroceda, por favor, que no retroceda. Mierda, tío. Joder. Ay, venga, 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 venga. Uy, golpe crítico, me cago en tu vida, me cago en tu vida. Vamos a ir a por él, vamos a ir a por él y vamos a ir a por él. Venga, por lo menos este que no lo carguemos. Por lo menos este que no lo carguemos. Venga, Lili, fuera. Bien, ya solo queda el Onix. Me parece que tiene tres, ¿no? Espero que no tenga cuatro. Espero que solo tenga tres. Pip, 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 pip. Charman. ¿Eso qué es? El ataque ha bajado. Encanto, puede ser. Sí, tiene pinta de ese encanto. Mierda. Le quitamos muy poquito. Le quitamos una miseria. Vale, vamos a darle tajo cruzado y esto. Venga, dale, bien, bien, bien. Le ataca un golpe crítico, ha sido un golpe crítico, ¿verdad? Sí, 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 ha sido un golpe crítico. Placaje. Placaje, zumba. Vale, mientras me ataca el de tipo roca con placaje me viene bien. Venga. Ataque oscuro, no se lo va a cargar porque... Ah, sí, pues sí se lo ha cargado. Pensaba yo que le iba a quitar bastante menos vida, antes le quito menos, creo. Vale, ahí. Y perfecto. Perfecto, muerta. Vale, pues voy a tener que ir a curar ahora porque estoy en la mierda de vida. Pero por lo menos no me han muerto nadie todavía. Nos hemos encontrado con un legendario, con Pokémon dificilillos, pero no nos han matado todavía. Venga, vamos a... Y que siga así, que siga así, que no nos maten a nadie, que ya tenemos dos muertos en este... No, tenemos tres, ¿no? No, dos. Meganium y Kabuto. Kabuto es el que me jodió. Pero bueno, curados todos estos. Y venga, vamos a seguir para arriba. Tin, tin, tin. Por aquí, por acá. Ta, 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 ta. Venga, por aquí. Y aquí esta es la que nos hemos luchado la última. Y tenemos por aquí otro entrenador. Venga. A ver qué tiene esto. Tura. Cazador Tura. Venga, tiene a Lickitung y a Chikorita. Vale, Lickitung a priori es el más difícil, así que voy a ir a por él. Pupitar y Kindra. Venga, a ver, vamos a hacerle un tajo cruzado a Lickitung, que es muy efectivo con un ataque oscuro. Y a ver si no lo cargamos a la primera. Bien, no falla, que es lo importante. Un golpe crítico, perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. A tomar por culo Lickitung. Madre, qué feo es, tío. Qué feo. Vale, nos lo cargamos. Y Bubbly Beam recurrente puede ser. No, rayo burbuja. Vale, vale, vale. Quieto, tranquilidad. Tranquilidad, que te veo estresado, Chikorita. Venga, ay, no se lo carga. Vale, no voy a cambiar porque soy más rápido. Soy más rápido, así que con un doble rayo no lo cargamos. Venga. Con un doble rayo es muy efectivo. Tiquití. A tomar por culo. Pa 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 pa. Adiós, Chikorita. Y voy a quitar a Pupitar del primero porque no quiero ir a curar otra vez. Porque ya he ido a curar ahora y si no voy a estar bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Y no es plan, no es plan. Así que voy a quitar a Pupitar y voy a poner... A ver a quién pongo, a ver quién pongo. Vamos a poner a... Pikachu, Pikachu es que es flojito y Articuno ya está purificado. Así que... no sé, en esta sala había algo. Solo los libros estos, no. Vale. Por aquí no sé si había algún objeto. Sí, había objetos. Que eran un revivir. ¿Para qué quiero un revivir en un loot lock? Venga, vamos a ver qué quiere esta. Se llama Toti. Toti, futbolista Toti. No, cazadora Toti. ¡Oh, Tiranitar! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Pero esto qué es? ¡Van todos contra mí!
Venga, Kindra y Pikachu. Pues Pikachu creo que no va a hacer mucho contra un Tiranitar. Venga, pone la tormenta de arena. Esto nos va a joder muchísimo. Le vamos a hacer un tajo cruzado, que obviamente lo debería matar de un golpe, pero puede fallar. Vamos a poner a Gastly el primero, venga. Vamos a quitar a Pikachu y vamos a poner a Gastly. Venga, a ver. Cross Chop y se lo carga, perfecto. Es por 4 efectivos. Lo que tenía miedo es de que fallara, por eso he quitado a Pikachu. Si no, no lo hubiera quitado. Vale, pero por lo menos si este nos ataca con un ataque de tipo normal, no nos va a dar. Vale, tiene un Croconaw, joder, pero este tiene buenos Pokémon. Este tiene buenos Pokémon. Tú eres cascarón de huevo, Zizakun. Venga, ahora me revienta. Míralo, míralo. Míralo que me revienta. Vale, pues este está en la mierda también. Este está en la mierda. Como fallemos también el tajo cruzado con este, lo vamos a tener chunguillo. Lo vamos a tener chunguillo. Vale, vamos a hacerle el tajo cruzado, hemos dicho. A ver si nos deja atacar. Que nos ataca la tormenta arena a todos. Venga, todavía queda Croconaw. Vamos, tormenta de arena, termina. Vamos a hacerle esto al Zigzagoon, que me ha quitado un montón de vida. Y vamos a enviar a Sudogudo. Creo que le he cagado, porque como Croconaw tenga un ataque de agua, estamos en la mierda. Venga, a ver. Por lo menos Zigzagoon va a morir. Venga. Muerto Zigzagoon. Y... hace enfado, mierda, hace enfado. Tacatá. Vale, no me quita mucho, no me quita mucho. No me quita prácticamente nada. Para ser muy efectivo me refiero, porque ha quitado bastante vida, pero para ser muy efectivo no quita mucho. Venga, y además soy más rápido, así que le vamos a hacer un tajo. Pero es que el tajo me da miedo de que falle, me da miedo de que falle. Vamos a hacerle esto por si sobrevive. Venga, vale, no falla, perfecto. Tacatá. Oh, qué poquito lo ha quitado. Qué poquito lo ha quitado, enfado. Venga, atácale a Sudogudo, por favor. Atácale a Sudogudo. No, le ataca a él. Lo tengo que quitar ya. Lo tengo que quitar ya. Vale, no. Bien, un golpe crítico. Perfecto, 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 perfecto. Un golpe crítico, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, golpe crítico. Vamos. ¡Oh! ¡Con mis sueños! ¡Oh, pero! Ah, este prácticamente no tiene ataque especial. Pero con mis sueños. A ver, le voy a quitar azote porque es muy lento. Entonces cuando esté con poca vida no lo voy a arriesgar a que haga azote. Lo voy a quitar, obviamente, porque es muy lento y seguramente cualquier ataque antes que él y lo revienten. Y como que no, así que le voy a poner... le voy a quitar eso y le voy a poner con mis sueños. Lo que pasa es que no tiene mucho ataque especial, así que no sé si va a hacer mucho efecto. Bueno, voy a curar, ahora sí que me toca curar. Me voy a volver a poner a Pupidal primero antes de que se me olvide. Porque ya al curar estará con la vida a tope y lo podré usar. Venga. Venga, nos podían poner otra máquina de curar más cerca. Nos podían poner otra máquina de curar más cerca. Venga, vamos a bajar la última escalera y a curar. Ahí está, todos curados. Pim, pim, piripim. Venga, se han restaurado los Pokémon. Vámonos para pa 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 pa. Venga, que me enrollo con la música. Es que está chula la música. Vale, no quería hablar con esa. Quería ver si había algún objeto por las máquinas. Que ya os lo dije en el capítulo anterior. Que si miráis en las máquinas muchas veces hay objetos, pero realmente no sé en cuáles son. Y siempre. Vale, Machamp. Machamp. Cuidado con Machamp. Venga, le enviamos a Kindra y enviamos a Pupitar. Vale, a ver qué ataque aprende Pupitar. Porque ahora sí, aprende un ataque. Le vamos a hacer un tajo cruzado y puño cometa. No, ataque oscuro. Venga, Hord Drill. Eso es... no será perforador. Vale, no vale, no vale. Lo siento, pero no vale. No valen los ataques... no valen los ataques One Hit Kill Joe. Lo siento, pero no. Ni de coña. No, no vale. Porque es totalmente random y lo puede tener cualquiera, así que no, lo siento. Lo siento, pero no. ¿Esto qué es? ¿Dónde vas? Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, un golpe crítico de otro, me lo eso. A Articuno sí que no me lo mates, porque no.
Articuno, no me lo mates porque no. Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Vamos a enviar a Gastly, que es realmente que me da igual, puede ser Pokémon Support perfectamente. Y vamos a hacerle esto aquí. Venga, tú vuelve, que te han quitado mucha vida. Adelante, Gastly. Lo siento, pero lo de Kindra no, porque no. Venga, Lover X. Ah, oh, mierda, no se lo hagas a Pupitar. No se lo hagas a Pupitar, por favor. Mierda. Vale, no pasa nada. Venga, Pupitar está dormido. Se puede despertar. Bueno, pero supongo que será al final del turno, así que no. ¿Qué hace este? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Me ha bajado el disparo de mora? Sí, puede ser disparo de mora perfectamente. Vale, y encima no se despierta con el turno, tío. Vale, pues ahora se... Vale, sí se despierta. Venga, Pupitar está hiperestado. Vamos a hacerle un ataque oscuro a Pikachu. Bueno, no, realmente me voy a ir por Gastly primero, por lo que pueda pasar. Voy a ir con ataque oscuro a los dos. Vale, por lo menos no me duerme, que se suba lo que quiera. Ah, he hecho maldición. Y Skipper Cutter, es que eso no sé lo que es exactamente. Skipper Cutter. Oh, pero súper efectivo y a tomar por culo, Pupitar. Supongo que será un ataque de tipo lucha. Toma por culo, no me jodas, tío. No me jodas. Bueno, y si envío ahora a este, pues peor todavía, ¿sabes? A ver. Lo que pasa es que ahora si este lo duermo. Si ahora lo duermo a este, pues estará interesante. Vamos a hacerle un Lovely Kiss. Venga, hace esto. ¿Qué es? Disparo de mora otra vez. Vale. No me importa, no me importa. Venga, baja la velocidad. Y el que sí me ha matado es a Pupitar, tío. Vale, tengo que ir a curar a Kindra, porque Kindra, lo siento, pero no muere. Mira, ahora si me ataca, si me acierta otra vez, no iba a valer tampoco. Y venga, Sudor Rush. Taca. Vale, realmente le voy a hacer ahora un comesueños si se duerme. Si no falla el Lovely Kiss, que no falla, perfecto, se va a llevar un comesueños, muy rico. Para estrenarlo el ataque. Y venga, vamos a hacerle un ataque oscuro a Pikachu y un Dream Eater a Machamp. Vale, Machamp está dormido. Ti. Hord Drill. No me afecta. Está en mayor nivel yo, así que no me va a afectar. Y le vamos a hacer eso a ese. Y venga, que no lo cargamos ya. Venga, Dream Eater. Muere con mis sueños. Perfecto. Vale, el Machamp este me ha jodido mucho. Pero bueno, no ha pasado nada. Solo me ha matado a Pupitar. Bueno. Quería tirar y tal. Pero bueno, de todas formas iba a ser muy complicado subirlo al nivel 55. Pero bueno. Vamos a hacerle... No me puedo hacer prácticamente nada. Vamos a dormirlo. Bueno, puedo hacerle picotazo. Pero es que no lo voy a quitar mucho. Prefiero dormirlo. Venga, que no me afecta a Sudogudo. ¿No ves que estoy en mayor nivel? Vale, por lo menos Gastly entra ahora en hiperestado. Lo vamos a dormir. ¿Qué suena? Pájaros. Hay muchos pájaros por ahí. ¿Qué digo? ¿Qué suena? Vale, vamos a hacerle un ataque oscuro y un comesueños. Venga. Un golpe crítico, vale. Pues mira, prácticamente con eso valía. Con eso valía. Venga, come sueños. Y a la mierda, Pikachu. ¿Te creías tú que me ibas a matar a Kindra? Pues no. Venga, fuera. Los ataques one hit que yo, lo siento, pero no valen. Ti. Pipipim. Al igual que los Furia Dragón y esas cosas no valdrán porque... obviamente esas cosas en un Nuzlocke se quitan. Pero como este no se randomiza igual que los otros, pues no se pueden quitar. Entonces, lo siento, pero no se puede porque si no... No. Venga. Vamos a bajar por abajo y... Otra plantita más y a ver, me tengo que poner ya a Eevee porque prácticamente me estoy quedando... Es que me estoy quedando sin Pokémon. Mira que tenemos un montón, pero me estoy quedando sin Pokémon. Vamos a curar. ¿Me da tiempo a echar un combate más? ¿A llegar hasta arriba del todo? Sí. Sí, porque si no, este capítulo se queda muy sosillo con solo subir esta planta. Así que nos vamos a poner a... Vamos a poner a Pupitar en la caja de muertos. Y me voy a poner a Eevee.
Me voy a poner a Eevee. Si encontrara la... Sería lo suyo encontrar eso, ¿eh? Encontrar la... Las piedras. Vamos a dejar a Eevee ahí por si encontramos piedras. Y vamos a poner a Pikachu. Aunque a Pikachu también me vendría bien las piedras. Para evolucionarlo a Raichu. Pero es que no sé si hay, sinceramente. No sé si hay. Venga. Vamos a seguir para adelante. Aunque es que Pikachu arriba del todo me da un miedo. Porque es que es tan debilucho. Pero claro, es que no puedo poner a otro porque Articuno ya está purificado y tengo que ir purificando a la gente. Tengo que ir purificando a la gente. Eevee también es flojillo y el otro, ¿cuál era? El otro Gastly que... Gastly sinceramente me da igual porque es que no sé si va a sobrevivir. Si va a poder evolucionar, vamos. No sobrevivir, si va a poder evolucionar. Venga, vamos a subir por aquí. Por aquí no sé si había algo. No. Es que, como no se ve, digo, no me acordaba si había una Pokébola ahí de esta de para coger objetos o algo, pero no. Vale, y tenemos que llegar hasta aquí. Venga. Aquí han capturado a Silvio, el amigo de Germán, y ahora tenemos que luchar con esta, que esta sí va a tener un Pokémon oscuro. Y va a ser difícil, es Mantine. Mantine es bastante difícil. Ay, ya estaba mirando ahí la cámara. Mantine es bastante difícil en el original, pero claro. A ver qué Pokémon toca aquí. A ver qué Pokémon toca aquí. Venga, Zigzagoon. Mierda, es Zigzagoon, lo juro, tío. Podría ser Globile. Bueno, sí, es Zigzagoon porque está a nivel 20. Esta es una de las dos entrenadores de todo Colosseum que tiene un oscuro al nivel 20. Que sería Remoraid. Venga, Pokémon oscuro. Y es Zigzagoon. Esta sería Remoraid, que Remoraid estaba al nivel 20. Vale, pues vamos a darle un doble rayo a este. Y... ¡Oh! Tiene terremoto. ¡Oh! Pikachu con terremoto. Bueno, Zigzagoon, no creo que sea muy difícil de capturarlo, sinceramente. Vamos a intentarlo. A ver si lo capturamos rápido. Venga. A ver si nos lo quitamos del medio. A ver si podemos. Uno. No, hay que dormirlo, hay que dormirlo. Me he podido poner a Sudogoodle primero. Me he podido poner a Sudogoodle primero, es que no he caído. Vale, me envenenan a Pikachu. Voy a tener que ir a curarlo después. Y venga, doble rayo, a ver si me lo cargo. No, no me lo voy a cargar de un golpe. Al Crobile. A ver si hay suerte. ¡Sí! ¡Sí me lo cargo! Bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahora. ¡Oh! Typhlosion, tío. Typhlosion. Venga, ataque oscuro de Zigzagoon. Por lo menos se va haciendo un poquito de daño. Y voy a enviar a Sudogoodo para dormirlo. Porque este está envenenado, lo tengo que quitar. Y vamos a hacerle un tajo cruzado a Typhlosion. Y vamos a retirar a Pikachu para enviar a Sudogoodo. Venga, vuelve, Pikachu. Adelante, Sudogoodo. ¡Piribim! Silverwing, viento plata. Viento plata no es muy efectivo, no. Es poquito, es poquito. Es tipo bicho. Venga, este es el núcleo también de los ataques bichos. Mira que hay pocos ataques bichos, así que se vea. Venga, le quitamos muy poquito, le quitamos muy poquito. Venga, sigue haciendo ataque oscuro. Le tengo que hacer ahí un sueñecito. Vamos a seguir con esto, a ver si tenemos suerte y le da un golpe crítico. Y Lovely Kiss para Zigzagoon. Venga, viento plata. Linum me gusta, pero es que también tener que purificar un Zigzagoon y todo. Uf, me da pereza, ¿eh? Y encima nivel 20. Que es que si me dijeras que está al nivel 30, pues mira. Pero. Y encima ha fallado el tajo cruzado, no me jodas, tío. Vale, eso es súper efectivo. Que el abrazo pincho. Bueno, realmente no me ha quitado una mierda. Venga, bien, esto funciona. Así que vamos a. No sé si dejarlo dormido un turno e ir a por Typhlosion. Sí, creo que voy a hacer eso. Voy a ir primero a por Typhlosion. Y después, pues voy a por él. Venga. Ahí y picotazo para Typhlosion. Así nos lo quitamos del medio y no nos ataca más. Venga, a ver. Oh, a este sí que le quita ya un poquito más. Venga, a ver. Vamos a hacer el tajo cruzado. Ahí no se lo carga, pero bueno, ya va a estar a punto, ya va a estar a punto. Venga, ese está dormido, ahí que se quede dormido, que lo tenemos que capturar ahora. Y picotazo. Dale, picotazo. Bien, se lo carga. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Vale. Pues venga, vamos a. Es que me da miedo atacarle. Quizás con un Onda Voltio no me lo cargue, ¿no? Quizás con un Onda Voltio no me lo llegue a cargar. Vamos a lanzarle una Super Ball y por favor que se capture por si acaso. Vamos a hacerle el Shockwave. Venga.
que es el ataque más flojito que tiene Sudogudo. Porque picotazo con el ataque físico que tiene Sudogudo le va a quitar más, seguramente. Venga, a ver. Uno, dos, tres. Bien, no ha hecho falta atacarle. Sí, señor. Cizagún atrapado. Atrapado. Vale, perfecto, perfecto. Venga. Déjame, sí, ya. Ahora viene el otro combate y el otro combate sí va a ser más chunguillo, yo creo. Vamos a ver qué nos tiene. Venga, el Pokémon no ha podido. Venga, tú, ¿también quieres luchar? Los guardaespaldas de Germán. Pa, 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 pa. Ferma, peón en Ferma. Madre, qué malo. Relicant, Relicant oscuro. Y Maski, oh, ojalá hubiera sido Maski, tío. Pero es Relicant, es Relicant. Venga, Pikachu y... Ah, oh, tengo que quitar a Pikachu. Venga, y son dos Pokémon de agua, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidadito. Venga, vamos a atacar con Kindra con un tajo a este. Y vamos a enviar a Sudogudo. A ver si. A ver si lo puedo dormir y capturarlo rápido. Venga, Sudogudo. Piribim. Venga, cárgate al Maski, cárgate al Maski. De un golpe, de un golpe. Yo confío en ti. Mal confiado. He confiado mal. Venga, ataque oscuro. Paca. Vale, me quita poquito, me quita poquito. Tenía miedo porque digo, me puede hacer daño, me puede hacer daño. Y tiene bastante retroceso, Steel Wing. Pues cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso, mierda. Vale, tengo que ir sí o sí a por este con doble rayo. Yo creo que me lo puedo cargar, pero por si acaso me voy a dar una super poción a Sudogudo. Venga. Venga, yo creo que me lo cargo, pero bueno, de todas formas, por si acaso no, porque de todas formas se la tenía que dar porque me atacarán después. Vale, perfecto. Maski cae, que me daba miedo ya con eso. Y venga, a ver qué más envías. Nidorina. Nidorina de tipo veneno no me gusta nada. Sudogudo, no me gusta nada porque le puedo hacer muy poquito. Vale, a este me quita también bastante. A ver, tú déjale que se siga atacando, que ahora le vamos a dormir. Bueno, realmente... vamos a hacerle esto. Realmente, si le duermo, primero vamos a dormir a Relicant. Si le duermo y le hago un come sueño, sí que me puedo restaurar un poquito de vida y hacerle bastante daño. Bueno, de todas formas le quita bastante vida. Para no ser efectivo, le quita bastante vida. Venga, a ver. Cuidado porque Kindra ya está también jodidillo. Kindra está jodidillo. Vale, encima ese vuela. Venga, vamos a ir a por él primero. Y seguramente el vuelo vaya para Kindra, así que lo voy a curar. Lo voy a curar porque hay que curarlo. Está el Nidorina volando y este ahí están a la misma altura. Me hace un montón de gracia el Nidorina volando. Vamos a darle un ítem, una poción, poción. No tengo algo más, tengo restaura todo, pero es que restaura todo no me convence a mí. Vamos a darle una de estas. Y vamos a hacerle un Lovely Kiss a Nidorina. Venga, hace vuelo. Vale, me lo hace Sudogudo. Pues pensaba que me lo iba a hacer a Kindra, sinceramente. Era lo lógico. Ah, no es vuelo, es bote. Me cago en todo, es bote. Vale, vale, vale. Claro, si no pone Fly, pone Bones. Es verdad, pues creo que en otro capítulo también salió bote y también lo dije. Tontería. Vamos a ver, Kindra. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a lanzarle una Super Ball a Relicant. Y con Sudogudo vamos a comerle los sueños a Nidorina. Los sueños, ¿eh? No penséis mal. No penséis mal. Que he dicho los sueños. Venga. Captúrate, Relicant. Uno. Dos. Tres. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Vale, y el último, Supet. Un Supet. Un Zubat. Vale, pues este también va a estar jodidillo cargárselo. A ver, ¿cuánto le quito con eso? Es que con el poco ataque especial que tengo, no es eso. Vale, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Voy a retirar a Sudogudo porque estando paralizado no me fío ni un pelo, pero es que realmente a quien envío. No, no, no. Vamos a seguirlo. Le vamos a hacer un picotazo. Por si acaso se despierta. Que no me fío ya, y como sé que con un picotazo me lo voy a cargar, si no está paralizado, pues perfecto. Venga. Vale, sí, ya ha dormido, pero bueno, pues da igual. Por si acaso, hacerle un picotazo no hace daño a nadie. Withra.
Bueno, sí, a él, que lo voy a matar. Vale, la defensa se ha subido, ha hecho refugio. Y picotazo, perfecto. ¡Taca! Hostia, pues los dos estos son ataques especiales. Así que va a haber que tener cuidadillo. Que se ha subido a la defensa. Vamos a hacerle un Signal Beam y le vamos a hacer un Shockwave para atacarle con ataque especial. A ver cuánto le quito con Shockwave. Venga, doble rayo, a ver si lo confundo por lo menos. Lo que pasa es que no confunde casi nunca. Vale, mira, se ha subido la defensa especial y la defensa física. Y le ha quitado bastante aún así. Venga. Hace otro refugio. Se me está quedando el vídeo demasiado largo, así que lo voy a tener. Lo voy a cortar ya, a ver si termino este combate. Y voy a guardar. Venga. Muere. Tiki, 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 tiki. Y confúndelo por lo menos. Confúndelo por lo menos. Confúndelo por lo menos. No, Clamp. ¿Qué es Clamp? Va, tenaza. Tenaza. Tenaza, mierda. Y este tiene refugio y tenaza. ¿Eso qué es, tío? En un súped. Vale, no le quito una mierda. Pero bueno, yo creo que con un par de ellos más me lo cargaré. Vale, la tenaza me sigue atacando. Y va a estar jodidillo, va a estar jodidillo. Vamos a hacerle esto otra vez. A ver si lo confundo, lo tengo que confundir. Lo tengo que confundir. Encima ahora Sudoku no lo puedo quitar. Así que lo maten porque está jodido, está jodido. Venga, confúndelo también. No. Vice Grip. ¿Esto qué? ¿Qué es Vice Grip? No es muy efectivo. Vale. Oh, no, paraliza otra vez. No, mierda. Venga, hace otra vez la tenaza. Y... piripiripi, atácale, atácale. Signal Beam. Para pa 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 pam. Perfecto. Ahora ya sí, ahora ya sí. Ha costado, ha costado. Muy bien, super muerto. Y... ti 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 ti. Perfecto. Ti 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 ti. Vale, ya hemos capturado dos Pokémon más. No me gustan mucho esos dos Pokémon, pero bueno. Linus sí, pero estando en ese nivel y tener que entrenarlo y todo, me da perezote. Venga, adiós. Venga, ahora Silvio ahí... no, déjame ir a curar, que quiero guardar. Bueno, es que ahora me va a contar todo el rollo y no te voy a hacer ni caso, Silvio. Venga, somos amigos de Germán, que sí, que somos los que hemos ayudado, que sí, ta 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 ta, ta el plus el de Germán. Y ahora Discal. Bueno, ahora nos dice el Discal que tienen a Placer, que lo va a convertir en un Pokémon oscuro, que tal, 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 y que no te voy a hacer ni caso porque quiero guardar ya la partida. Quiero guardar ya la partida. Venga, a ver, por aquí sí que teníamos ahora unos objetos. Lo malo de esto es que por aquí, por el ascensor, sí que podemos bajar ahora. Pero después no podemos subir, porque la puerta esta solo se abre desde fuera. Así que tenemos que dar toda la vuelta después. Pero bueno, eso ya será en el siguiente capítulo. Venga, tres hiperpociones. Me hubieran venido bien en los combates estos, pero al final no las he necesitado. Vale. Cuidado con esta, porque esta del ascensor... aquí en el ascensor hay una tía que si vamos muy para allá nos puede ver. Y no quiero, obviamente. Bueno, curar ya lo curaré fuera de cámara porque tarda un poquito y así no pierdo más tiempo porque el capítulo está quedando demasiado largo. Vale, el progreso ha sido guardado. Y nada, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este capítulo, que ha sido dificilillo. Muchos combates me han matado a Pupitar. Ya estoy teniendo una muerte ya por capítulo y obviamente es un reto muy difícil y está costando. Así que bueno, espero que os haya gustado, que deis un like para apoyar la serie, que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!